posterior a lo que se llamó la Guerra de Malvinas, se produce un proceso que se denominó desmalvinización. En realidad este proceso responde a la planificación propia de la Guerra de Malvinas. Yo soy un convencido que la Guerra de Malvinas fue provocada por la OTAN ante una necesidad de... Tenemos que remontarnos 34 años atrás, donde todavía en el mundo existía lo que se llamaba Guerra Fría. Hay un historiador que dice que la Guerra de Malvinas fue la última batalla de la Segunda Guerra Mundial. Y la Guerra de Malvinas empieza en realidad en el año 72, con varios acontecimientos a lo largo del mundo y dos que nos marcan muy especialmente. En el año 72 nosotros estábamos bajo el gobierno de un proceso militar. Y en ese momento estábamos en un conflicto limítrofe con Chile muy serio. Quienes gobernaban nuestro país, los militares que gobernaban nuestro país, aceptan como árbitro de este conflicto de límites nada más y nada menos que a la corona inglesa. Fíjate vos qué contrasentido terrible. Viste, ya de acá yo puedo ponerme a pensar, pueden ser tan poco ilustrados los militares argentinos. Yo soy militar y amo mi carrera militar. Pero me planteo, yo estaba en ese momento en la escuela naval, era un cadete, y cuando yo leía en los diarios que habíamos elegido a Inglaterra como árbitro de nuestro conflicto con un país hermano, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? ¿Cómo vamos a poner como árbitro en un conflicto limítrofe a alguien que hace en ese momento 120 años que tiene ocupado parte de nuestro territorio? También en el contexto interno, un chatarrero, Davidov, estaba iniciando los trámites para producir el desarme de unas factorías en las islas Gorgias. Y en el contexto internacional, en África estaba un proceso que se llamaba apartheid, es decir, el gobierno de los blancos en un territorio ocupado. Un líder, Mandela, que había sido tomado de preso, que había sido soltado, y que Mandela amenazaba a la OTAN con que si él ganaba el poder en África del Sur, lo primero que iba a exigir era el retiro de la base de Seymour. Así que eso se fue hilando, y por eso yo te digo, yo soy un convencido que la guerra de Malvinas es provocada por Inglaterra. Y la desmalvinización posterior sigue con el plan de propaganda que implanta Inglaterra en nuestro país. Yo digo que es mucho más profundo, yo digo que es desargentinización, porque nos intentaron quitar nuestra identidad. Cuando Churchill, el hijo del que era el que fue ministro en la Segunda Guerra Mundial, dijo que a los argentinos nos iban a intentar revolcar en el barro, es lo que hicieron, y Inglaterra lo hizo a lo largo de toda nuestra historia. Todo lo que se dijo después de la guerra, todo eso como para hacer que parecieran sin ningún valor esas islas, precisamente responden a ese patrón, a esa planificación que yo te decía anteriormente. Fíjate que hasta antes de la guerra a mí me habían transmitido esa imagen, que esas islas no tenían sentido, que no tenían valor. Mi primera impresión, aparte de la alegría, cuando yo por primera vez en mi vida vuelo sobre esas islas, veo ese paisaje, me siento maravillado. Aparte, pensá que son 700 islas e islotes que componen ese archipiélago, con alrededor de 11.000 kilómetros cuadrados, es decir, ya desde el aspecto territorial es importante. No está todo su valor en el aspecto territorial, sino que presenta características muy particulares. Es una zona no sísmica, es una zona que está en un enclave estratégico mundial muy importante. Gobierna
no solamente uno de los pasajes entre el Atlántico y el Pacífico, sino que la Antártida. Es decir, que es uno de los objetivos a futuro de las grandes potencias. Es decir, no en vano, después del incidente que tiene Inglaterra y Estados Unidos con la Armada Argentina alrededor del año 1952, se firma, desarrollan ellos lo que se llamó Tratado de la Antártida. ¿Por qué lo desarrollan? Porque nos habían sacado a patadas de la isla de Excepción a un grupo de militares argentinos y a científicos, y no tenían ante el mundo cómo justificar esa acción. ¿Qué tienen que estar haciendo ellos allá? Entonces, fíjate que ellos invitan a la firma del Tratado del Antártico, que les permite a ellos. Me remonto al año 1825, cuando recién nosotros estábamos intentando armar nuestro país, que todavía no lo hemos conseguido, nos invitan a firmar lo que llamó Tratado de Paz, Amistad y Libre Navegación. ¿Cuál era el interés? Solamente para ellos. Y así, a lo largo de los años, muchísimas de nuestras leyes atienden los intereses de estos países, de estas potencias, desconociendo a los argentinos, ¿me entendés? El papel que jugaron los medios, muchos medios, y me arriesgo a decir, de buena fe, periodistas que no puedo decir que son malas personas ni malintencionados, simplemente repitieron la propaganda que les tiraron los ingleses. Eso se llamó desmalvinización. Eso hizo que dijeran, ¿para qué van a pelear por estas islas si no tienen ningún interés? Evidentemente, la realidad demuestra lo contrario. Es un enclave geopolítico, estratégico de relevancia mundial. Tiene potencialidad pesquera y tiene potencialidad de petróleo y gas, además de que es la proyección hacia la Antártida.